Estamos ya aquí para seguir viendo los playoffs de la VCT, de la Ascension a la VCT de EMEA, para vivir el segundo partido, el que va a medir fuerzas entre el campeón de Portugal y el equipo de Apex, el gran favorito. Veremos si Sao es capaz de plantarle cara o, quién sabe, ganar el partido. Para acompañarme en este segundo encuentro, voy a tener al otro lado de la llamada a Blaze. Blaze, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues emocionado, ¿no?, por este partidazo. La verdad que le tenía muchísimas ganas y yo, la verdad que apoyando a muerte al equipo portugués, al conjunto de Sao, que la verdad que les he narrado otras veces y es una delicia, sobre todo la Neon de Tomasi. Ojalá que la podamos ver porque vi cositas de ese chaval y la verdad que viene muy fuerte. Pero como tú bien has dicho, los favoritos, aunque sea que vienen con esa fuerte representación, son los integrantes de Apex, que hasta el momento están invictos en su propio grupo. Apex, que podríamos decir que ha tenido un camino bastante sencillo en el grupo B en el que estaba. Sí. No hubo prácticamente ningún equipo que les pusiera contra las cuerdas, tal vez. Fue un poco Focus, que era un equipo ya que ellos mismos conocían porque se habían medido en su propia liga regional. Pero más allá de eso, casi no les pudo plantar cara. Tampoco Gentlemates, que fue quien acabó segundo en ese respectivo grupo B. Mientras que Sao partía pues como un equipo totalmente underdog dentro de su grupo. Y al final se clasificó como segundo y con opciones. Tuvo hasta el último momento de meterse como primero del grupo, aunque acabó perdiendo contra el equipo de Aizen. ¡Vamos ya con la entrada de los protagonistas al Coliseo! Entrando primero el conjunto de Apex, que lo hace con Magrom, Mestic, Enzo, Shadow y Keiko. Para cerrar el quinteto, cuidado con el duelista, porque es una de las grandes estrellas de este equipo de Apex, que, como decimos, es el gran favorito para conseguir esa ansiada plaza a la VCT de EMEA. Mystic, exjugador de Fnatic, también Enzo, exjugador de Fnatic, y también Magrom, el Sonrisitas, que está ocupando ese quinteto. Y entrando su rival en el día de hoy, el equipo portugués, el underdog del día, liderado por Addicted, Davi, Tomasi, Fifi y Bati, para cerrar el quinteto. Viejos conocidos dentro de la escena portuguesa y también de la escena española, porque los hemos tenido en alguna que otra competición, sin ir más lejos, Blaze, en la Crossfire, que los pudimos ver. Efectivamente, de hecho, vimos a bueno de tomar esa Crossfire Cup como standing para el conjunto de Rebels, así que caritas conocidas de toda la escena, y veremos, porque ahora sí se están agrupando los últimos mensajes, ¿no? Los últimos quizás calls que llegan también por parte del propio entrenador, pero concentración máxima, Uri, porque aquí se lo están jugando absolutamente todo. Evidentemente luego también van a tener esa fase lower bracket, pero es muy importante poder llegar a la final del upper bracket, porque te puede dar muchísima ventaja de cara a esa gran final y decidir quién es el equipo que asciende finalmente a esta VCT EMEA. Y además, cuidadito, porque lo destacábamos justo antes de ver a los integrantes entrar, ese duelo de duelistas, ese Tomasi contra Keiko, que sí, sin duda es un duelo de superestrellas hasta el momento. Eso sí, por mucho que salga de los duelistas, cuidadito con Davi, que es un demonio. Está jugando en muchísimos roles y aún así jugando a un nivel excelso, pero cuidadito porque llegan ya los vetos de los mapas. Pues el Pearl, que era el permaban de Sao, pues sigue siendo el permaban. Veremos cuál es la dirección de Apex, pues es el mapa de Haven. Y Sao, que va a responder escogiendo qué mapa. Lotus, tal vez, podría ser una opción. Ahí está. Lotus, que es el mapa escogido por parte de Sao. Veremos a esa Neon por manos de Thomas. Así que vamos a ver qué rendimiento le puede sacar en el día de hoy. Vayne lo va a quitar Apex, no me sorprende. Y debería ser el split, el Decider. Efectivamente, el split que va a ahí ser está el Decider. Blaze, ¿cómo ves el veto? ¿Se puede ganar o no? Se puede ganar, pero para ganarlo, Uri, creo que tenemos que ganar sí o sí ese mapita de Haven, esa elección rival, porque el split sí que no es tan favorable, al menos para el conjunto de Sao. Han jugado tres veces o han ganado solo una única vez. Y en general,
me da la sensación que no están del todo cómodos, o al menos tan cómodos como en otros mapas, ¿no? Así que me parece que tanto el Lotus Queso Peak como ese primer mapa de Haven van a ser claves para decidirlo. Si no es un 2-0, difícil. Me parece que Apex, si por sí es favorito, pues si ganan ese mapa inicial, todavía difícil, más. Si no es un 2-0, yo lo veo muy difícil que pueda ganar el partido el equipo de Shaw. Que, por cierto, yep, hemos hablado mucho de Thomas, también has mencionado a Davi, y en el lado de Apex hemos hablado mucho de Keiko, normal. Pero un jugador que ha hecho un upgrade increíble en cuanto a rendimiento respecto a lo que estaba haciendo en Fnatic en su día es Enzo, que en este equipo de Apex le estamos viendo una vez más con esas sensaciones de con esa aura, ¿no?, de estrella que tenía en el pasado, siendo uno de los jugadores más importantes en muchas ocasiones para el bien de su equipo. Sin ir más lejos, en esta fase de grupos de la VCT Ascension le hemos visto brillar en más de un mapa y sobre todo jugando con el rol de iniciador y con el Gecko. Ya no tiene que ser él el que plante, manda al muñequito, ojo, que plante y él se dedica a pegar balas. Era lo que le faltaba, Ori, era lo que le faltaba. Hay algunos jugadores que quizás les faltaba un poquito de experiencia en su día en Tier 1 y ahora la han conseguido. En el caso de Enzo ni siquiera era eso, era simplemente tener un bichito que plantarse o defusarse por él. Entonces, bueno, con Gecko ya todo sobre ruedas. Y también no nos olvidemos, tenemos, a pesar de que no salga un VLR, tenemos representación hispanohablante en el grupo de Shaw, sí, en el conjunto de Shaw, que Kiwi. Es Kiwi, que se sumó precisamente a las filas del conjunto portugués para poder echarles una mano en esta fase de ascensión. Así que, oye, también la mejor de las suertes a nuestro representante, que vimos por allí también siendo entrevistado en Universo Valorant, y a ver qué pueden hacer, ¿no? Pero sí que es verdad que ellos mismos lo decían, parten como underdogs, pero Factor LAN puede hacer mucho, Uri, y veremos qué tal se desenvuelven estos dos equipos en ese coliseo de Berlín. A ver, si alguna cosa tiene el equipo de Apex precisamente es que en LAN están curtidos en mil batallas. Sin ir más lejos, sí, Enzo se fue a la Master de me va a salir, de Reykjavik hace año y poco. Eso es, Reykjavik. También Mystic, ¿qué te voy a decir de Mystic? Están mega curtidos, ¿no?, los chicos de Apex en ese aspecto. Sí que es verdad que los jugadores de Shaw han tenido LANes a nivel pequeño, a nivel Portugal solo. Obviamente, experiencia tienen, pero en estas instancias tan importantes, en un coliseo en el que juegas, te juegas tanto, que es el ascender a la máxima competición continental, a lo mejor no sé yo si les va a dar para tanto, ¿no?, esa experiencia que tienen de las LANes en Portugal. Eso sí, experiencia tienen, mucha o poca tienen. Lo importante va a ser no tener a la tienen. Lo importante va a ser no cagarse encima. Y eso yo es, no es, creo eso, eso que importante. Thomas se vaya a cagar encima, la verdad. Yo creo que hoy Thomas va a estar un poco, no, como siempre. Yo espero que sea el caso, porque tengo muchas ganas de poder verle brillar con luz propia también en esta fase del torneo. Y de hecho, esa era un poquito la preocupación por parte de Kiwi, que lo comentaba en Universo Valorant también mientras se entrevistaban, que era el tema del factor LAN, ¿no? Que no me acuerdo, creo que fue al principio de la liga, cuando jugaron algunos partidos en LAN, etcétera, etcétera, y comentó el tema del nerviosismo, el tema de ese factor LAN, que al principio no les tenía miedo de cojar, que luego al final sí, pero ese factor nervios que a lo mejor sí que puede influir, ¿no? Al menos el primer mapa, pero es que claro, eso que estamos hablando, ya de primeras, desde el primer mapa, tienes que salir con absolutamente todo, porque si no, a un rival tan duro como Apex va a ser muy complicado poder ganar quizás en un mapa de split al que no estás tan acostumbrado, ¿no? Así que veremos qué tal ese enfrentamiento. Repasamos aquí también las estadísticas de esos grandes nombres, pero cuidadito, porque me informan de que tenemos ya preparadas la selección de agentes. Efectivamente, de ya vamos a ir a conocer cuáles son las composiciones de este primer mapa, el de Haven. Veremos si hay alguna novedad, si nos salimos del meta establecido en el mapa de Haven. Así que vamos a conocer cuál es la selección de agentes de Dominos de este primer mapa. Y no va a haber novedades, amigos. Vamos a seguir con el Mirror Comp de toda la vida, con el doble iniciador Breach Sova, Omen como controlador, Jett como duelista y la Killjoy a modo de centinela. Así que, amigos, nada nuevo bajo el sol. Los cinco mismos agentes del último año y medio en el mapa de Haven. Pues efectivamente, no nos van a sorprender con el tema de agentes, no creo que haya ninguna sorpresa así un poquito rara ya llegados a este punto por parte de Ameri, equipos que estamos viendo aquí en esta fase de playoffs, pero lo que sí que nos pueden sorprender es en cuanto a la preparación de cara a este partido, porque con preparación se puede ganar a cualquier equipo. De hecho, en el primer split de la... en el primer split, no en el segundo, sino en el primero de este año... Vámonos, el equipo de Borwen se quedó a una rondita de ganarle el mejor de tres a Apex. Así que si Borwencito lo pudo hacer, mi primo Tomasi, cuidadito, que puede tener chance. Breve inciso, yo confío. Inciso,
sobre este dato que acabas de aportar, que el equipo de Vámonos jugó la carta rateada en ese partido. Porque fue la época en la que los equipos formados no praqueaban ni el Vine ni el Breeze. Y Vámonos dijo, no están praqueando esto, vamos a piquear el Vine porque no tendrán nada entrenado y a lo mejor les damos. Y efectivamente fue el mapa que ganó Vámonos. Breve inciso para poner en contexto el por qué Vámonos estuvo cerca de ganar al equipo de Apex, ¿no? Pero la gente no necesitaba tener este dato. No necesitábamos tener este dato. No engañéis a la gente. Me volví a ilusionar con Sao. Me volví a ilusionar. Es que, lo vamos a hacer. Engañáis a la gente con todo, ¿eh? Nos engañáis siempre, ¿eh? Bueno, yo les ilusiono aquí, con sentido, con la pacneta. Yo les ilusiono con algo con sentido, que es la pacneta, pero. Hay cosas. Sí, la pacneta. Bueno, menos con la pacneta, ¿eh? Subcampeones de la Masters de Tokio jugando con suplente, content creator, ¿eh? Barra rosa. Menos. Que ahora con Something, ya verás, creo que la que van a liar en el mundial, chaval. No estáis preparados. No estáis preparados para ver a Something jugar Reina en Ascen. No estáis preparados, yo os aviso. Volvía a ilusionar Don Oriol Ruiz. Yo vivo en la ilusión permanente. O sea, si algo tengo es que vivo ilusionado siempre. Da igual lo que caiga, me da igual. Yo vivo en la ilusión. Soy así. Sí, sí. Pero esperemos que no sea en el Valorant ilusión. No, eso no, ese Valorant no. Ese Valorant no. No, es ilusión a secas. El Valorant Warzone. Sí, el Valorant Warzone. Sí, bueno, el Valorant, pues, el Valorant, si de salirme con Yoru, una reina, tal. Oh, esas cositas. Sí. El Valorant. Sí. El disfrutón, el de toda la vida. El que nos gusta. Sí, dilo. Nos gusta a todos ese Valorant. Nos gusta lo que nos encanta, Uri, la verdad. Bueno, estamos viendo las composiciones en pantalla, los jugadores calentando, un poquito de hombros, la rutina de gym de Mystic también, que no falte, calentar un poquito los hombros ahí el bono de Mystic. Ole, ole. Porque claro, hay que entrar enchufado al servidor y ya conocemos que alguno de estos jugadores con tanta experiencia, Mystic entre ellos, en alguna que otra ocasión ha entrado muy empanado a los partidos. Sobre todo recuerdo la época de Fnatic en la que Mystic a veces no se enteraba ni por dónde iba la película. Así que bueno, Mystic, Professional Mystic ya está calentando la rutina, ¿no? Como la de Fnatic, ¿lo has visto? Seguro claro, que Fnatic, tú... Fnatic, la de Bowser, ahí con los deditos... Tú también lo hacías, ¿no? Ping, tú también lo hacías, ¿no? Claro, yo también, hombre. Todo el mundo lo hacía. Les enfocaban todo a ellos, la pantalla se iba, todos lo hacíamos. El público, los casters desde nuestro booth, todo el mundo tenía que hacer el calentamiento. Era el ritual. Jugaba Fnatic y vamos a calentar, chicos. Sí. Eso es. Pero casteabas de otra manera, ¿eh? De otra manera. Más metido en el partido, ¿no? Como más enchufado, más caliente. Sí, nos gustaba. A ver si hay más equipos que hagan la rutina. Algo especial. La rutina de Bowser, ¿eh? No la de Tenth. Es que Bowser... La rutina de Tenth, no. Cuidado. O también. Cuidado. O la rutina de Oriol Ruiz. Bueno, la rutina de Oriol Ruiz está en proceso. ¿Tienes por alguna rutinita? Está en proceso. No, ayer hablé con Dani y le dije, tío, quiero coger kilos porque soy un bicho palo, tío. Y me dijo... Soy un bicho palo. Me dijo, lo tienes jodido, pero mucho tú, porque tienes metabolismo de quemar todo en nada y menos. Y le dije, correcto, efectivamente. Me dijo, tú tienes que comer proteína como un animal... Y comer entre 5 y 6 veces al día. Y ahí en eso estoy. ¡Ostras! En eso estoy. Sí. No. Vamos a ver voy el globo ser... de sí, Don Oriol sí, Ruiz sí, para sí. 2024. Voy a ser Optimus Prime Blaze. No estáis preparados. No estáis preparados para la transformación de Oriol Ruiz. No estáis preparados. Voy a ser el putísimo Optimus Prime. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arranca el partido, Blaze! ¡Vamos! Arrancamos el partido en el mapita de Haven, asediando este mapita al conjunto de SAO. Y por otro lado, los representantes de la Polaris empezarán defendiendo a Uri. A ver qué es lo que nos tienen preparado, ¿eh? Que han estado cocinando, porque sabemos que ha habido un poquito, una semanita de descansito desde los últimos partidos, así que let them cook. Aquí se va a demostrar, y sobre todo también en esas ronditas de pipas. Muy pasivos de momento los integrantes de SAO, esperando quizás alguna agresión por parte del conjunto de Apex, pero finalmente se van a ir acercando poquito a poco hacia los aladeños de este site. A ver qué nos tienen que preparado, ¿no? Psycho, Fate, Mora y Quevedo, ¿no? Efectivamente. Has pillado la referencia, ¿no? Que me guíe por la...
Bueno, de momento el equipo de SO preparado ya para entrar al punto de A, donde está Magnum, de momento en solitario, para defender esa cometida. La torreta en el ángulo corto, destruida por parte de Tomasi. Activa el nano enjambre Magnum para ganar tiempo. Recula momentáneamente SO. Veremos cuál es la decisión que acaban tomando, Blaze. En doble tiempo imagino que tendrán que entrar, porque si no, no les da mucho tiempo, a no ser que empiecen a correr rápidamente hacia el set opuesto. De hecho, lo está haciendo el iniciador, imagino que para baitear, pero cuidadito porque el resto del equipo se mantiene firme en este side A. Bueno, pues 30 segundos, amigos. Ya el tiempo de entrar al side ya va tocando, ya va siendo hora. La primera para Mystic. Addicted que responde. Son 1x1, 19 segundos. La Stunk es muy buena y también el Shock Dart. La paranoia que le esquiva Keiko. Llega a la apertura difícil por la izquierda y acaba con la vía de su homónimo. 12 segundos por delante. Keiko que acaba con Show. ¡Otra más para Keiko! ¡Ostras! ¡Doble con la Sheriff! Esto ya lo he visto antes. Quiere la triple del 4K. Lurkeando que llega a Batic acá con la vía de Shadow y saltando por los cielos dentro que muere. ¡Triple 4K de Keiko! ¡El Diablo Británico! ¡Con la Sheriff! ¡Déjà vu del pasado! ¡Déjà vu del partido contra Kase! Keiko que aparece para anotar la ronda de pistolas de Apex. Aparece Keiko, aparece Giorgio Sanasi y consigue un 4K ya de primeras en la primerísima ronda. Empezaba aquí, se sacaba una doble, se incorporaba al side, otra doble más para poder finalizar. Y aquí me ha sorprendido muchísimo lo que querían hacer, porque Bati con el Soba empezaba a ir hacia esta zona de C para meter un arrow y tratar de confundir un poquito a los defensores, pero estaba más que claro que querían entrar en este side A. Y de hecho, fallaba hasta la baliza. No sé si lo has visto en el minimapa, ni siquiera llegaba a entrar al side de C. Y luego empezaba a lurkear, y menos mal que se ha hecho a uno, pero es que ya era demasiado tarde. Un poquito se ha hecho el Tour de Francia. Así que veremos ahora qué es lo que quieren hacer los integrantes de SAO, tocando un poquito el mapa, limpiando la torretita de Killjoy en esa zona de Double Doors. Pero esta Sheriff de Tomasi puede ser la clave para empezar a darnos un poquito ilusiones, ¿no? A ilusionarnos un poquito en esta segunda ronda. Bueno, el bot de arma situado en esta entrada del punto de B. Al contacto que se pueden llegar a abrir Shadow y también Enzo. Keiko pusheando larga, acaba con Fifi. Open kill para Apex. Davi que quiere pushear, acaba con la vía de Shadow. Es una triple para Apex. Se queda solo Addicted en un 1-3. Muy difícil para el luso. Keiko cierra la ronda. Sencilla trámite para Apex. 2-0. 2-0 ya facilite para toda la familia, que lo acaban consiguiendo. Y fíjate, ahí los que salieron victoriosos del partido anterior ya desde el palco VIP disfrutando de este segundo partidito. Y evidentemente también estudiando a los jugadores, porque evidentemente mañana se van a poder enfrentar, ¿no? Bueno, mañana, no sé si era mañana, mañana mismo, se me ha ido un poquito mañana. El calendario. Es mañana, efectivamente, la final de la Pera. Así que tienen que estar atentos, tienen que estar atentos a ver qué sucede. De hecho, mañana son... Keiko, perdona que te corté, Blaze. Mañana son dos mejores de tres, la final del Upper y el partido eliminatorio, para saber quién queda tercero y cuarto. Efectivamente, el primero de la tarde, que será precisamente esa final de Upper, y luego tendremos esa... bueno, el partido del lower bracket, que el que pierda ya se irá para casita. Pero va a arrancar ya esta tercera ronda de juego. Veremos si Keiko consigue. Si consigue una kill, ya tiene la tormenta de cuchillas y puede desbalancear por completo lo que podría ser este choque entre las armas. Tiene uno del conjunto de SAO. Y aquí ya tienen que empezar a anotar rondita y, sobre todo, sin ceder. Muchas armas tiene uno por el camino. Y otro importante: 4.000 y pico créditos para Keiko, haciendo economía para el Operator en cuarta ronda. Así que elemento a tener en cuenta de cara al avance de este primer bando. Cuidado, Keiko, que activa el dash, se quiere abrir, de momento no lo hace. Se lo piensa dos veces, 6-0-0. ¿Cómo ha empezado aquí mi coleguita? El dash que se le va a terminar y la entrada Blaze, que parece orientada hacia el punto de A, y la lectura es muy buena de la defensa. La lectura es inmejorable, Uri. Cuidadito porque quieren entrar. Les está spoteando el bono de Enzo con esta Marshall. Veremos si puede sacarle jugo. Acaba errando la primera, pero es Tomasi. Es el niño maravilla el que pone la primera. También la segunda es la doble rapidita, pero Martín, sonrisitas, Penkov que acaba sacando la primera de las bajas en contra. Y otra más para Mystic, que es un 1-3 contra el mundo que se queda Keiko. 1-3, Sheriff en mano, pero lo decías tú. Si saca una kill, tiene las dagas. ¿Lo va a hacer o no? Es muy difícil. Lo hará. Por no decir prácticamente imposible. La primera no saca la segunda de milagro. Davi cierra la ronda de fullback para SAO. Los portugueses que inauguran el marcador. Y los han tenido de corbata ahora mismo. Los han tenido de corbata según ha pegado ese primer headshot, porque si se llega a hacer también al segundo hubiese sido una barbaridad, porque ya sí que hubiese tenido tiempo de activar esa tormenta de cuchillas, ya que de cara a la siguiente evidentemente iba a forzar esa Operator. Así que
podía habérselo permitido, pero finalmente no acababa siendo el caso. Davi, que puede cerrar esta ronda, de hecho ya le daba ese primer headshot con Walvan antes de volver a asomar y terminar el trabajo. 2-1 al marcador y de momento van a poder seguir formando esas armas tier 1, eso sí, con alguna utilidad que otras que se habrán tenido que dejar por el camino. Acaban denegando esto a Peritor de Keiko, le llega el stun, le dejan a 22 está de vida. Está medio muerto. A 22 de vida se va a abrir, ¿eh? Va a abrir Keiko, está muy... Está muertísimo. Se ha estampado contra el muro al dashear hacia atrás. Se ha comido medio muro. 5-4. Estaba viendo se el pinchito, Uri. Se ha quedado cuñado. Se ha quedado cuñado. Risitas era, vamos. 5-4. La ronda pinta bien para Sao. ¿Ese no era Magnum? Se han equivocado. Veremos porque aquí lo tenemos a Magnum. Cuidado, hablando del rey de Roma por la puerta que asoma. Llegaba también para apoyarle Mystic con esa paranoia y que no le puedan comer en exceso porque ya se le han dejado a 11 puntitos de vida. Cuidado porque Enzo se abre, pero que muy agresivo. Veremos cómo lo quiere hacer el señor de momento, que no va a llegar. Otra paranoia más, pero esta vez por parte del conjunto luso y quieren finalizar de nuevo en Vamos este a ver, Tomás sí que quiere meter el pechito. Apertura Tomás que acaba con la vía de Enzo. El dash genera espacio, pero Shadow se defiende. Encerrado, saca dos kills. ¿Cómo? No puede más. Y entre Davi y Bati, que cierran la segunda ronda para Shadow, que pone la igualada en el marcador Blaze 2-2. Les había costado limpiarle después de la información que sí que aportaba Tomás y con ese dash, pero aún así acaban anotando esta rondita. 2-2 al marcador, como tú ya bien comentas. Y era importante poder enlazar y sobre todo ganar este primer choque de armas tier 1. Qué bien han denegado la Operator, que esa ha sido la clave sin duda alguna. Qué bien han denegado la Operator de Keiko. De hecho, eso que te decía, justo en el momento que le da el headshot, se veía ¿no? en esa replay cómo pasaba por delante el Omen. Y he visto por un segundito si Keiko apretaba el gatillo antes y hubiese podido conseguir ese colateral. Pero cuidado a Dick, que finalmente va a acabar con la vida del duelista en esta agresiva. No les termina de encajar, eso sí, la eco, que podía haber sido muy distinta si llega a conseguir esta. Dijo watch this, pero voy a fingir que no he visto nada. Porque bueno, lo de Keiko... Dani Kong. Lo de Keiko en la ronda de pistas muy bien, pero... Pero en esta, bueno, las dagas ya... Sí, ya con tal, las cosillitas se ha complicado. Se le complica un poquito. Se le complica un poco. El side de C totalmente vacío. Va a plantar Bati. La Spike, el nano enjambre colocado. Y al retake va a jugar Apex. Debería ser la tercera para Sao y ponerse por delante. Debería de serlo. De hecho, hablando de Operator, si no me equivoco, le habían robado la Operator. A no ser que la haya forzado, Tomás, sí que no creo. Le robaron la Operator a Keiko en la ronda anterior al finalizarla. Así que... Operator en ataque para Tomás y este duelo de Operators que va a ser clave y muy importante. Y si no me equivoco, Keiko sí que tienes créditos suficientes para poder forzarla incluso una vez más en la siguiente ronda. Así que de momento, quizás Exit Frags es un poquito la misión que tiene en mente el conjunto de Apex y de momento las está consiguiendo. Consiguen una kill, tradeaba rápidamente Bati, pero desde la espalda que les están esperando a que se quiten el chaleco, Misty que pone una doble espectacular, es un 2-2. Finalmente Bati va a acabar tumbándole y Tomás y que cierra con la Operator, pero una vez más, mucho daño económico conseguido por parte de Apex. Ronda muy sencilla por parte de Sao, al menos en lo que ha sido la entrada y el plante de la Spike. Luego, pues como decíamos, ¿no? Jugaba a sacar Exit Frags el equipo de Apex, que ha sacado hasta 3 armas del equipo rival. Aún así, Sao no va a tener problemas a la hora de efectuar la compra en esta próxima ronda. Y Tomás, que va a tener el Operator una vez más. Va a haber duelo de Operators entre Keiko y Tomás. 4 definitivas en el equipo atacante. La flash, la primera borrasca y va a correr, ¿eh? Va a correr el equipo de Sao. Llega la borrasca, el salto. Pero ¿dónde va Tomás? Y va con el Operator. Y se ha estampado contra el side. Doble para Apex. 5-3. Se complica la ronda para Apex. Para Sao, perdón. Y... Efectivamente, y ahí vemos la eficacia de un buen Omen, ¿no? En este 6DC saca una kill, doble TP, y a pesar de que le llegaban con esa definitiva, con esa furia del cazador de Bati, no consiguen esa baja. Sigue comiendo de manera agresiva con el Operator, pero cuidado porque ahora sí que llega esa definitiva por parte del conjunto rival, de momento que no va a spotear absolutamente nadie. Y Bati, que se cobra la vida del exjugador de Fnatic de cara a este retake 3-4, lo pone un poquito más ajustado y este bodrón que podría ser la baliza, tiene ronda. El pistoletazo de entrada. Rolling Thunder por los aires, Davi. Vaya hostia, le ha pegado a Magnum. 3-2, la falla que es buena, está Shadow vendido. Aún así saca otra kill, se queda solo Bati. Encerrado se come la stone, falla el noscope Shadow. Acaba con su vida, triple para el sueco, retake de Apex, que de nuevo firma las tablas.
Riteca, las mil maravillas, ese Rolling Thunder que era muy pero que muy potente para poder conseguir esa superioridad dentro del site y además con esa ventaja que les aportaba, así que muy bien, a pesar de que su compañero se abría un poquito antes de que le afectase ese Rolling Thunder, luego llegaba Shadow para poder refragarla a tiempo y también se cobraba esa doble, ¿no?, en ese Riteca, así que muy pero que muy bien ejecutado por parte... ¿Cómo? Ojo, no habíamos visto la bala del operito que le había pegado Bati, pero el momento que le ha visto el cañón, le mató de headshot de Wallbang. Barbaridad lo que ha hecho Bati. Bati que Bati, ¿no? El chocolate. No me lo estoy creyendo. ¿No te sabes la canción? A lo mejor eres muy joven. Sí, sí, vale, sí, vale. Mira que viene, que viene otra vez Thomas. Ha caído abajo, pero muere a manos de Magnum. ¿Cómo se están defendiendo Mystic y Magnum en el punto de C? Es imposible para el conjunto de Shaw entrar en estas últimas rondas en este site. Literal. Es que para mí incluso que quizás lo que querían hacer era forzar un poquito de utilidad, pero claro, es que... forzar no, porque ya habían entrado en su site. Se les complica por completo la ronda. Tienen que guardar efectivamente porque Fizzy se ha quedado a 26 de vida y ya ganar esta ronda pinta harto complicado. Así que... imagino que será típica ronda en la que se van a dar cuenta Apex de que van a querer guardar cuando falten 5 segunditos, 15 segunditos de ronda y tratarán de comer un poquito de mapa para denegar esas armas tier 1 o quizás ni eso porque ellos también van aumentando ese banco económico y tampoco están en la necesidad de hacerlo. Ganamos un poquito de información Mystic con esa definitiva para saber si van a querer entrar en ese doble tempo, pero de momento muy, muy pasivos también los integrantes de Apex. Lo importante es que Keiko, a no ser que haya algo raro en los últimos 30 segundos de juego, va a poder seguir manteniendo esa Operator. Y Davi, por su parte, la Odin, que me sorprende que desde el ataque vaya a forzar una Odin. Sí, sí. Pero bueno, me gustaría aún así ver la repetición de cómo ha sido la entrada, porque bueno, es que en este pop no lo podemos ver porque el minimapa no muestra cómo están los enemigos, claro, ¿no? Pero la sensación que tengo yo en las dos últimas rondas, es que Thomas entra, o sea, a pesar de haber un humo, entra haciendo la de borrasca dash dentro del site, pero entra solo. O sea, le habilita con una flash, pero los demás compañeros se quedan detrás del humo. Y es como, sí, tú entra al site, Thomas, no te preocupes, tú entra. Que nosotros ya, si tú te sacas dos kills, entramos detrás, pero si no, me piro. Es la sensación que tiene en estas dos rondas. O sea, a lo mejor es una percepción equivocada porque no lo recuerdo exactamente a qué distancia estaba Thomas a la hora de dashear o a qué distancia estaban sus compañeros, no lo recuerdo. Pero es la percepción que tengo de estas dos últimas rondas de Shaw. Pobre Thomas, es literalmente yo la arranque, es un poquito piñata ahí después de entrar. De hecho, cuando marcaban ese 2-2 que la ganaba Shaw, también te he comentado lo mismo, a pesar de que terminaba en una victoria, entraba Thomas... daba la información de que estaba un jugador en el lado izquierdo de este site de A nada más entrar y aún así, a pesar de que tenían esa información, no hacían el refrag instantáneo y sacaba una doble ese jugador del conjunto de Apex, así que es algo que a pesar de que acaba siendo una victoria de Shaw, me llama un poquito la atención y poquito a poco rondas en el futuro se ha visto que puede acabar siendo un patrón. Veremos cómo lo hacen ahora que quieren intentar ganar un poquito de espacio en esta zona central, inclusive entrar quizás en este site de B. Tomás y con la tormenta de cuchillas, que puede ser clave, eso sí, Magnum, que se había quedado después de este primer trade a 11 de vida. Sí, Magnum que se ha quedado tieso, se ha quedado pues como estoy yo a día de hoy, ¿no? La Odin de Bati está con agujetas ahora mismo. Haciendo trabajo. No se puede mover. No se puede mover ahora mismo, sí, sí. Magnum. Parece yo en ese preciso instante después desde ayer. Ojo que vuelve, ¿eh? Que viene la entrada con Thomas y las dagas para ser protagonistas. Shadow en el escudo encerrado, la primera para el sueco que acá con Thomas que le hizo a su compañero. ¿Dónde está la flash? Doble para Shadow, Addicted que responde, acaba con la vida del sueco, pero es un 4 para 3. El bloqueo de Magnum que va a echar para atrás al equipo de Shaw, que a falta de 28 segundos se tiene que replantear la ronda y veremos hacia dónde acaban. Sí, pues veremos dónde quieren finalizar, porque en el caso de que quieren ir a C, que parece que es el caso, tiene casi toda la utilidad. Aquí, cuidadito, Mystic, que se sigue defendiendo. Bueno. Y va a acabar sacando la triple. El bueno de James Orfila, el británico, que va a cerrar la quinta ronda One Man Army en esta zona central, el controlador del conjunto de Apex, que ha hecho que parezca sencillo. Sí, 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 lo ha hecho muy fácil, ¿eh? Y otra vez Shadow, que está omnipresente, ¿eh? Está jugando muy bien el exjugador de Giants, sí, sí, también, sí, sí, con de Vitality. Una experiencia notable la de Shadow y Mystic, que cerraba la ronda. Y una vez más que Thomas entraba con todo al site y no había una flash en esta ocasión para ayudarle, ¿no? Para habilitarle a hacer la apertura. De hecho, parecía Brute Taker en el día de ayer diciéndole a Zola, ¿dónde está la flash, Zola?
y Brubaker, bueno, inmolándose, ¿no? Entrando al site en la five stack de Bob Elástico del día de ayer, tragedia griega, sí, fue la five stack. Pero bueno, 5-3, sí, tiempo muerto. El que pide es Sava ahora mismo. Sí, y tiempo muerto necesario para refrescar un poquito las ideas. Y es un poquito lo que estamos viendo. Faltan quizás a Flash para habilitar a Tomás y una vez que ya entra al set y pueda salir de esta forma con una ventaja, ¿no? De su propio humo. Incluso también alguna baliza, ¿no? Porque las veces que había entrado en C, ambas veces, no sé si llegaba a tiempo la baliza o no, pero eso es un buen combo. En plan, entras en el humo, tienes la información antes que el resto, porque por el humo te puedes mover, entonces es más difícil que te disparen dentro, a pesar de que pueden probar suerte y acertar, y tú sí que vas a poder verles, ¿no? Desde dentro, incluso con ese arrow de Sova, pero de momento no está terminando de cuajar este ataque por parte del conjunto de Sao, y Apex, como empiece a coger rodaje desde la defensa, luego si vamos al ataque, cuidadito, que también tiene muy buenos números desde allí. Technical pause, amigos. Oh, joy. Bueno, pues nada. Se complicó. Hacer tiempo, ¿no? Un día más. Sí. Bueno. De hecho, estaba mirando a las estadísticas y pensaba que iba a estar alguno de los dos equipos un poquito más desbalanceado de cara al ataque o la defensa, pero realmente ambos equipos en los dos bandos lo tienen bastante nivelado, en torno a un 60 y 63% respectivamente, tanto en ataque como en defensa, así que realmente son equipos muy equilibrados en este mapa de Haven, y es por eso que el que gane el primer mapa, en mi opinión, tiene mucha ventaja de cara a poder cerrar la serie entera, ¿no? Nos comentan que el problema técnico es algo de un PC, o sea, un PC va pocho, así que a ver cuánto tardan en arreglarlo. Seguro que es el de Enzo, que es el que nos está enterando de la película, ¿eh? Enzo ha empezado muy flojo. Enzo pocho, Enzo triste en este arranque de partido. Están en el lado de Apex, claro. ¿Eh? O sea, el problema es en Apex, he dicho Enzo por el meme, pero a lo mejor sí que era Enzo de verdad, ¿eh? Porque están, los árbitros están detrás de un jugador de Apex. No he tenido tiempo de visualizar cuál era el afectado. Incluso me atrevería a decir que era o era Enzo o era el propio Magnum. Uno de los dos. Estaban por ahí, por esa zona. Martín Penkov. Martín Tristón Penkov, ¿eh? Martín. Tristón, ahora mismo se tiene que cambiar, sí, el PC. Sí, Martín Triste. Es Martín Triste. Es Martín Triste. Está triste. Sí, Martín. Problemas. Sí. No. Martín se cabreó Penkov. ¿Qué te pasa, Martín? Bueno, día triste. Ey. Cuéntanos. Ey. Ay, madre. La vida. La vida es aquello que... Martín, ey, pequeña Penkov. La vida es aquello que pasa entre pausa técnica y pausa técnica. Sí. A ver, nos gusta el Coliseo, pero... Esto es a veces lo que sucede, ¿no? En estas grandes... Primer día, pues, después de las vacaciones... Eso que hay, nada, primer día, no sí. Hay que engrasar un poquito la maquinaria. Sí. Bueno, nos comentan que vuelven en breve, ¿eh? No debe de durar mucho la pausa y nosotros que nos alegramos. Se celebra, ¿eh? Se celebra este... Sí. Este aspecto, sí. La pausa técnica que no va a tardar demasiado en finalizar. De hecho, ya vuelve a ser sonrisitas, ya vuelve a estar sonriendo. Martín Penkov, sí. Bueno, de Magrum, así que de hecho ya se han ido los árbitros detrás de su PC, así que esto que va a reanudarse en breves instantes y se va a reanudar con una nueva fullback contra fullback en ambos equipos, pero claro, el margen económico de SAO empieza a estar un poco en la shit, de hecho ya lo estamos viendo, no hay economía para la próxima ronda si perdieran esta. Pues ronda de vital importancia, cuidadito porque llegaba esa baliza. Empezaba a probar suerte Enzo con esta Odin haciendo cosplay de Mati, desde lo que probaría desde el ataque, cuidado Tomás y que se... Bueno, se abalanzaba, pero finalmente dashea antes de tiempo. Llega también a... Oye, vaya dash, perdón, vaya flick que le metía a Davi para acabar con la vida de Mystic. 5-4. Mantienen esa superioridad, Magnum, pero cuidado, ya está comiendo la espalda. Efectivamente, Magnum que cierra escapatoria. Falla la bala Keiko, le disparan a través, activa el dash.
la borrasca de Thomas para facilitar la escapada de su compañero. Pero ahora el protagonismo para Magnum. A ver qué hace el checo. Mira Magnum, qué paciencia. ¿Cómo la aguanta Dicted? Qué bien lo acaba de hacer el portugués. Acaba con la vía de Magnum. La rotación que va a ser rapidísima también por parte de Apex. Va a llegar también el equipo de Sao. Apertura Keiko, que acaba con la vía de su homónimo. Es un 4-3. La Stunker es muy buena también. El Arrow por parte de Enzo, que spotea todo el equipo portugués. 40 segundos por delante. Y saca Enzo esta skin pocha del aviador con Laudín. Se mantiene el 4-3 con lagazos que hay. Un PC para el Observer. Apertura de Keiko. ¡Vaya bala de Davi! ¡Que vaya dos balones ha pegado en esta ronda! 4-2. La ronda que pinta bien para los portugueses. Les están bailando bachata los chavales de Sao, los integrantes del conjunto portugués, porque han ido a otra vez a C, otra vez a A, finalmente, para poder efectuar el plante. Y esto es lo que nos gusta. Este es el Valorant disfrutón del que hablábamos, lo contrario al Valorant ilusión. Con muchísima acción desde primer minuto y cuidadito porque la baliza puede spotear. Y de hecho es Bati el que cobra la vida del bueno de Shadow. Se va para lobby ahora mismo el jugador sueco. Y se queda solito Enzo con su skin pocha, como tú bien decías. No me gusta nada. Estas skins, esta línea de skin, no me gusta nada. Pero Enzo va a poder sacar la baja acabando con Fitchy. Va a ir a por él. Se queda pues con las ganas de guardar esa. Es. Que vaya a por él. Que le quite la skin. Que, ¡hostia! ¡Otra skin de mierda! ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué es esto? ¡Joder! Entre ¿Qué es esto? La skin del aviador de Laudín y la de los huevos azules de Operator. ¿Esto qué es? Apex serán muy buenos, pero el gusto con las skins lo tienen en el culo. Las cosas como son. Literal. Si tuviésemos que hacer tier list de skill, estarían arriba. Ahora, tier list de gustos, esta gente no llega ni a la probable. No. ¡Qué barbaridad! Es terrible. ¿Qué son esas skins? Es terrible. ¡Ay, mi madre! ¿Quién era el jugador? No sé si era de Fanático o de qué equipo, que siempre jugaba skins pochas y de hecho llevaba la de los rayitos azul con... Eran como skins azules con rayitos, horribles también. Azul con rayitos. Yo recuerdo... Hay un croma de la Singularity que es azul con trazos amarillos. No, no era croma. Eran tan pochas que no tenían ni cromas. Bueno, ahora no caigo en qué línea. Pero vamos, que eso de tener mal gusto... Pero yo me acuerdo de ver a un jugador profesional, no voy a decir nombres, pero un jugador profesional jugando con la Phantom navideña. Eso fue el acabose del terrorismo de skins. Eso fue lo peor que he visto en mi vida, ¿eh? Peor que el Audin aviador, ¿eh? Ay. Bueno, lo único que puedo aceptar de las skins de Navidad es el cuchillo que era como, como la bolita esta de nieve, ¿sabes? Era un bastón, ¿no? Con la bola el esa bastoncillo. De quejita y sale ahí, ¿no? Sí. Lo único aceptable, mira, pero bueno. Acaban de decir en el chat que era Chronicle. ¿Ves? Sabía yo. No quería decirlo yo, lo han dicho en el chat. Poquito terrorista, amigos. Chronicle, ¿eh? De hecho, ¿no es Chronicle el que juega esas skins también a veces? Bueno. Juraría que sí. Juraría que sí. De hecho, es que me estuve diciendo Mitch que a él le encanta Laudín y era un jugador que, de hecho, sacó Laudín y tenía esa skin pocha y le tilteaba muchísimo. ¿La skin pocha cuál de todas? Pero... ¿La de los rayos azules? A ver, hay una línea de skins que creo que hay Classic, Phantom y Odin y alguna más que son azules y tienen como rayitos blancos en la propia skin y ya. Son de esta... Pero pochísimo, a ver, vamos. Chat. Es que no sé cómo se llama. Chat. Ilústrenos. ¿Cuál es la skin a la que se refiere Blaze? Porque yo no caigo en el nombre. Ayúdenme. Vuelve no sé a haber problemas. O sea, son horribles. Ahí vamos a tener que ir otra vez, amigos. Así que, bueno. Vamos a charlar un poco, ¿no? A ver, amigos del chat. Sí. Skins. Vamos a hablar con vosotros un ratito. Hablemos de skins. ¿Cuál es la skin que dice Blaze de los rayitos? Yo ahora mismo no caigo. Porque la brr no será. No. O sea, me refiero a skin pocha, que es literalmente un color y ya. O sea, bueno, color rayitos en este caso. Ese no fue FNES. No, ¿era alguien? ¿Scream? No era Scream. Nats con el cuchillo Smite. ¡Era las Smite! ¡Las Smite! ¡Ay, las sí, Smite. Mi madre! Es verdad. Grande, por grande. Por eso... Ismator 01, claro. Grande, Mont... Muy bien. Claro, son las por eso... Las Smite está. Por eso no me acordaba, claro. ¡Qué barbaridad! Por skins. Eso no me acordaba. Porque es tan mala... Claro. Por eso no me acordaba tan, yo tampoco. Es la gente lo ha tenido que mirar en internet. O sea, porque si no es imposible que se acuerden de salir. O sea, barbaridad. Pues el chaval iba
literalmente con eso a Odin y era en plan de no puede ser. Mitch llorando, porque Mitch es el chico de la Odin, o sea, no, y estaba llorando y yo también viendo esa skin, así que bueno. En fin. Traumas, ¿no? Que nos deja el Valorant. ¿Cuál es tu skin favorita, Blaze? Uf, está complicada esa, ¿eh? Me gusta mucho. Es que ahora mismo, si te tengo que decir, no sé cómo se llama, pero la Sheriff del último pack, con la versión moradita. La vi ayer. La que barbaridad. Es del oeste, ¿no? Sí. Temática del oeste, pero ya por la temática no. Es que por cómo se mueve, el movimiento sexy y el color morado, a mí ya me ha ganado. ¡Chat! Me encanta porque ahora todo el chat, literalmente todo el chat es Smite. El Smite es una cosa del LOL, no me preguntes qué, pero es algo del LOL, que tienen los junglas. A ver, para los junglas. No para me hacer preguntes el qué el es el Smite y para qué sirve, porque ya no llego. Pero es algo. Es para acabar con el azul y el rojo. Del LOL. Cuidado. Chat. Asegurar objetivos neutrales. ¿Cuál es vuestra ¿no? skin favorita? Os voy a leer. Dicen por aquí el cuchillo del dragón. Mi skin favorita para la Phantom. Es la Oni. Ojo. A ver, la Oni, un clásico. Pero un clásico. ¿La Oni blanca o roja? Blanca, 100% blanco. La si verde, juegas no. La roja, eres un la criminal. La verde no. La verde es pocha. La verde es la segunda. Dentro de las Onis, top 1. Blanca. La blanca top con azul. Dos, Jesucristo. Dos. Con el gambadi del conejo que se vuelve azul que cuando el que disparas. Se enfada. El que se enfada. God. Y luego, para mí, la verde con rosita, porque las balas también son, no sé si eran verdes o rositas, pero era God. Verde pocha. A ver. La Neo Frontier. Nos dicen que volvemos en breve. Yo quiero seguir debatiendo de skins de Valorant. Hacemos una tier list. ¿Nos puedes poner una tier list? Lo podríamos hacer en la próxima pausa técnica, porque parece que en la próxima pausa técnica está tier list a punto de acabar. Skins. Banda Dragón, dicen algunos. La Preludio del Caos. Esa, la banda, mi favorita la banda, el la banda Laraxis. By far. La que es full Ion. Negra. Laraxis, que es totalmente negra. Esa es God. La coges del suelo. Sí. Porque yo no la tengo. La cojo del suelo, disparo y digo. ¡Qué sensación de poder! De que con esa banda soy inmortal. Bueno, volvemos al partido. 5-4, victoria momentánea de Apex sobre SAO, que gracias a ganar la anterior ronda va a tener economía de nuevo para seguir jugando en lo que resta de bando, o al menos esta próxima ronda y la siguiente. Pues veremos qué es lo que acaba sucediendo, porque esto puede cambiar rapidito. Me ha gustado porque en la ronda anterior de SAO, que les han mareado, vamos, como han querido y más, la verdad que se ha demostrado que ha tenido efecto esa pausa, ¿eh? Les han dado como energías renovadas. Cuidadito, Enzo, que se quería cobrar la baja de un Tomasi volador. Y finalmente el que saca la baja va a ser su homónimo al frente, va a ser Bati, acabando con la vida de Mystic. Por curioso, en esa zona de corte van a seguir pusheando Shadow. De momento, con ese pixel ganado, trataba de ganar un poquito ese ángulo, disparaba dos veces, recula finalmente y lo quiere limpiar Bati, pero todavía queda 1:10 por delante. Eso sí, si quieren rotar a C, está Keiko esperando pacientemente con la cañita de pescar sacada. Aprovecho este momento para decir, fíjate mi estado mental, que una persona ha puesto Phantom Recon en el chat, Reacon, y yo he leído Phantom Resacón, como si estuviese en Resacón en Las Vegas. Resacón. Fíjate mi estado mental. Bien, me gusta. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Por ojo, corta, Enzo! Ojo. Con la Odin acaba con la vía de Bati. Addicted que responde. Acá con la vía del jugador francés. Es un 4-3. Sigue la ventaja numérica para SAO, que va a acabar entrando en el punto de A, donde Magnum y Shadow reculan, retroceden, ceden el espacio. No hay definitivas para jugar al retake. Keiko que cierra espacios. Tienen la información. Y veremos cómo llegan a jugar este retake, porque la entrada es gratis ahora para SAO. Sí, la entrada es gratis. Ahora sí que Tomasi gozaba de esa dash de su compañero para ganar esa zona de backside. Va a llegar el plante y veremos cómo se las apaña, ¿no? Evidentemente sigue comiendo la zona trasera Keiko, pero quizás puede evitar ese alarmo con algún humo, porque tiene dos todavía, pero
van a tener que esperar un poquito para conseguirlo. Va a llegar este retake. Magnum que se abría desde la ventana. Se iba un par de... ¡Hostia! ¡Qué bala de Magnum sobre Thomas! 3-3 y Keiko que presiona por la espalda. El bot de alarma que se va a activar a Héctor, que acá lo había echado. Pero Magnum que sigue haciendo diabluras. Es un 2-2. Apertura de Keiko con la Phantom. Le va a ganar el mano a mano Fizi. Se queda solo David. 1-2 en la parte inferior jugando. Encerrado en el gel. Le toca la spike Keiko. Le va a llegar la cobertura de Magnum. La primera para David. Pero Keiko le gana el mano a mano. Y con el tiempo justo para defusar a Spike. Menos de un segundo le ha sobrado al jugador británico. Ronda para Apex, que se pone 6-4 arriba. 6-4 por delante, dos ronditas ya que les diferencia del conjunto luso. Importante conseguir toda la ventaja posible de cara a este cambio de bando. Bati con ese instinto arácnido, ¿no? que le permitía despavear esa zona zurda y sacar así la primera de las bajas. Y luego Magnum, ya lo decíamos, ¿no? Esa skin, la peluda del caos, tiene cositas. ¡Oh! Y tanto Magnum como Fizi, ¡ojo! ¡No! Le ha mandado a callar y casi se cae. ¡Pero qué le han hecho! ¡Lo han cambiado! ¡No! ¡Nos lo han cambiado! El que era el humilde, el que era el timidito, se ha vuelto un rebelde sin causa. No me lo puedo creer. Sí, hombre. Magnum, ¡ay, va! ¿Pero qué haces, David? Hijo, la primera de Keiko. 5-4, réplica de contención. Se complica la ronda para Sau. Sí, y directamente a jugarlo al retake, evidentemente, porque saben que tienen este Rolling Thunder preparado. Tomás y que ya dashea para ganar un poquito de espacio, evita la flash, pero cuidado porque ahora sí que llega la cometida rival. Se la jugaron momentáneamente, pero ahora sí que van a dejarles efectuar el plante y cuando vuelvan a intentarlo, quizás ahí sí empiecen a apretar el gatillo y quieran entrar en esta zona. Se lo jugaba de manera arriesgada Tomás, pero saca la kill acabando con la vida del francés y Geico firma la triple. Ahora sí llegará el retake. De momento no hay plante de la Spike, 50 segundos por delante. Recoge la Spike Fizi, que ahora sí que realiza el plante. Va a llegar el updraft también con las dagas por parte de Keiko. Afeitadito Fizi. Magnum que acababa con Thomas. El retake de manual de Apex para ganar en el 2-2, anotar la séptima ronda y asegurarse llegar al cambio de lado con ventaja en el marcador. Pues esta es la ventaja numérica ya obtenida. Queda poquito de cara a ese cambio de bando, así que veremos cómo lo quieren hacer, pero lo que sí que hemos visto es que le ha dejado cortecito CR7 a Fizi de manual, ¿eh? Keiko, una vez más, sacando la penkill con la Operator y además seguía ganando esa ventaja con la Operator desde la zona de Heaven y también para poner esa guinda en el pastel con la tormenta de cuchilla, ¿no? Desde los cielos, sacando esa última bajita. A ver qué es lo que propone el conjunto de Sauron esta última ronda antes del cambio. Lo van a necesitar sacar sí o sí, porque si no, se les puede hacer un poquito cuesta arriba, ¿eh? Tendría que depender mucho de si ganan las pipas o no. Tomás sí que llega rápidamente a esta zona de Double Doors. Veremos si consigue destrozar esta torreta, la falla que le va a habilitar, va a poder destruirlo. Y de momento, a estándar que va viento en popa. De momento, Tomás que parecía que entraba por el garaje, recula, retrocede. La flash que va a cegar a Magnum, pero no hay apertura como tal. Se mantiene el 5-5, dejando a David descolgado en la zona de C, donde ya se va a reagrupar con él el bono de Bati desde la sombra Sena. A modo de fake, pero de momento Keiko, que con el Operator tiene toda la información del site de A, sabe que no hay nadie, anclando el tiro con el Operator y la entrada que va a ser en este punto de C, donde hay hasta 3 efectivos preparados por parte de Apex. Uy, cuidadito, porque como vuelva a spamear, puede sacar alguna baja. De momento que no, le sonríe la fortuna. En la mitad que estaba Tomás y llega esa falla. Cuidadito con espacio. Mira y Magnum que le acaba deleteando por completo. La furia del cazador también, que puede ser muy positiva. Saca la doble Bati para acabar con la vida de Martín Penkov y también la vida de Shadow. Y se quedan en un 2-4 esta ronda, que pinta muy favorable al conjunto de Sao. Pinta muy bien, ¿eh? Pinta que va a ser el 7-5 al cambio de lado, salvo que Keiko y Enzo hagan un milagro. Ha recogido la banda. Es la Mage Pack, ¿no? Esto es la Mage Pack. Va a querer hacer una Keiko para acabar el bando, ¿eh? Lo va a intentar, lo va a buscar. Localiza Fizi. Enzo disparando otra vez. Recoge una guardia en el suelo. Muere a manos de Davi, que saca 2 kills. Triple en el global. Quinta ronda para Sao. Al cambio de lado. 7-5. Mandando en el marcador el conjunto de Apex. Pues efectivamente, 7-5 consiguen esa última rondita que era, vamos, de vital importancia ahora mismo poder asegurarla, porque si no se les iba a hacer muy, pero que muy complicado. Y vemos ahí totalmente estuneado Magnum sacando una baja. Lo de los stuns en este juego, no me voy a cansar de decirlo, es lo único
esa única mecánica como tal que me tildea. O sea, ni siquiera los clics derechos de la Classic me tildeaban tanto. Ah. Lo del stun, que puedas matar siendo preciso, estando stuneado, otro rollo, la verdad. Llorón. Sí soy, sí soy. Se me está llenando el cuarto, vamos, voy hasta las rodillas de momento, no se ve en cámara todavía. Bueno, pues cambio de lado, 7-5. Victoria momentánea para Apex, que claro, ahora va a tener que ir desde la defensa. Y ¿tienes los porcentajes a mano, Blaze? Porque antes has mencionado que estaban bastante parejos, ¿no? Los porcentajes sí. De ambos equipos. Sí, por parte de Apex en este... No, perdón, por parte de SAO en este mapa de Haven, 60% desde el ataque y 63% desde la defensa. Por parte de Apex, 63%, 65% en ataque y defensa respectivamente. Así que prácticamente lo mismo, podríamos decir, que están acostumbrados a ganar desde el ataque y desde la defensa. Pues vamos a ver cómo transcurre el segundo bando de este primer mapa. Recordemos que es la elección de Apex, es la elección del equipo campeón de la Liga Polaris. Así que, bueno, y la Liga Polaris y el gran favorito para ganar la plaza a la VCT sí. de cara al año que viene. Pero ya sabemos que los favoritismos están muy bien sobre el papel, pero luego hay que plasmarlo también en el servidor. Apex ha empezado muy bien en la fase de grupos y hoy en la primera piedra dura de roer, que puede ser el equipo de SAO, de momento le está resultando complicado con este 7-5. Efectivamente, de momento se les está complicando un poquito, pero aún así consiguen ese 5-7, que no está nada, nada mal, y veremos qué es lo que sucede. Yo, por mucho de que Apex sean los favoritos de ganar la plaza, yo estoy bancando y, de hecho, creo que puede dar la sorpresa a SAO porque son muy explosivos y creo que eso puede ser un poquito el talón de Aquiles de Apex, porque si sales a darles las balas... Hay veces que los jugadores de Apex tienen muy buen firepower, evidentemente, pero yo creo que lo que más podemos destacar de ellos es su game sense, su experiencia, etcétera, etcétera. Pero a nivel balas, un jugador como Tomasi en un buen día, un jugador como Davi enchufado, puede competir sin ningún tipo de problemas con ellos, así que... Por poder pueden dar la sorpresa. Obviamente, sí, hemos visto más de una ocasión que las sorpresas están en la orden del día aquí en el Valorant, ¿no? Es yep. verdad que en un mejor de 3 o en un mejor de 5 es más complicado, pero puede pasar igualmente, sin ir más lejos. ¿Quién nos iba a decir que Pepe Rex iba a llegar a la final del Lower Bracket cuando con el presidente? Pues, amigo, porque SAO no puede ganarle a Apex. Ay, ay, ay. ¿Cómo le gusta? ¿Cómo Yo le lo, gusta? ¿Cómo nos lo recuerda? Lo voy a recordar toda la vida, o sea... Hasta la saciedad. Sí. Voy a ser muy pesado. Yo os aviso que voy a ser muy pesado en este aspecto. Sí, por cierto, nos informan que esta pausa técnica se debe a que hay que resetear el cliente de un jugador, así que enseguida, en unos minutitos, ya lo tendremos de vuelta preparado para seguir con el partido. Bastante conveniente que haya sido al cambio de bando, porque así, simplemente, pues, oye, no pausan, por así decirlo, la mitad de una racha positiva o negativa de alguno de los dos equipos, simplemente es al cambio, así que ni tan mal, se aprovecha. Y como ya decimos, pues los primeros días en este tipo de LANes suelen ser un poquito así, ¿no? Hay algunos fallitos que hay que ir solucionando, no pasa. Hay algún, bueno, problemilla que lo retrasa un poco todo, pero es lo más normal de la vida, ¿no? De cuando hay un primer día de algún evento o lo que sea, pues suele suceder. Así que no pasa nada. Vamos a esperar a que se resuelva el inconveniente, el problema, lo más rápido posible. Y que siga el partido, porque de momento está siendo un auténtico partidazo. 7-5 y con rondas muy bonitas de ver, muy estéticas, con jugadones, Blaze. Sí, la verdad que nos ha dejado jugadores nada más y nada menos el 4K, que se sacaba aquí con la primera ronda. Ha sido una barbaridad, una auténtica locura. También hemos tenido cositas, ¿no?, por parte del conjunto de SAO. En general, un partido que está siendo un auténtico toma y daca, por mucho de que viésemos un equipo favorito, en este caso el conjunto de Apex, que lo mismo ahora de repente toman carrerilla desde el ataque y acaba siendo un partido más desbalanceado, pero a priori bastante ajustado para ser el mapa de elección del conjunto de Apex, y todavía podría estar vigente la posibilidad de un 2-0 el día de hoy. Así que cuidadito, mucho respeto que están enseñando también estos jugadores, pero a priori, no sé cómo lo estás viendo tú, no estoy viendo a ninguno de los dos equipos choquear o mostrar signos de no estar del todo cómodos en general, teniendo en cuenta el factor LAN, ¿no?, que están jugando en el Coliseo y no desde casa, como esa fase. No, yo de momento estoy viendo a los dos equipos muy bien dentro de lo que han estado mostrando hasta ahora, ¿no? Que al final es lo que decíamos en la previa, que experiencia en LAN, sobre todo Apex, sí que la tiene a nivel más internacional,
que los jugadores de SAO la tienen a un poco más en un aspecto más regional, más de su propio país, y que veríamos si sería suficiente. De momento no estamos viendo que el factor LAN o el factor internacionalidad y demás pueda ser un factor determinante. De momento estamos viendo mucha igualdad y que el partido puede ir de cara para cualquiera de los dos equipos. Por cierto, fíjate la compra de Apex en la ronda de pistolas. Todos Classic y todas con escudo ligero. Curioso, ¿eh? Curioso. Lo mismo que hablamos de la bonus de FPX en su día, de la economía de fanático, el chaleco ligero. A ver si empezamos a hablar un poquito más de este tipo de rondas. Cuidado, porque Tomasi le da igual el chaleco mediano. Él va con una sheriff y a dar mochitas. A ver de momento cómo le funciona. De momento que llega ese execute directo hacia este site A, reculaba todo el conjunto luso al completo y se preparan de cara a este postplan en una situación de 5 para 5. 5 para 5 y han retirado dos chalecos. El de Keiko y el de Shadow. Los demás siguen con el escudo intacto. Sigue la igualdad. Sigue el 5 para 5. Esperando a que llegue también Fizi. E intentar hacer el retake. Iniciando con ese arrow de Bati. Que les va a proporcionar la información. Aguantando. Y ahora sí. Llega el arrow. La stun. La primera para David. Que acaba con Keiko. Que pusheaba. Son 3 kills para Apex. Quieren la cuarta. Dicted que acaba con Shadow. Toca la spike. A modo de fake. Vaya torta. Se ha llevado en la parte superior Bati. Muere a manos de Magnum y Misty. Que cierra. Ronda de pistolas para Apex, que se pone 8-5. Ronda de pistolas que sale a las mil maravillas por parte del conjunto de Apex. Y me parece que en general el hecho de forzar tanto chaleco mediano quizás era porque el rush llegaba desde la zona de corta, que es precisamente con ese close quarter combat donde más te pueden sorprender, quizás con algún clic derecho de Classic o en general con alguna short y cositas así. Entonces igual iba un poquito por ahí orientado, veremos si lo vuelven a repetir. Pero lo que sí que está claro es que una vez que han conseguido efectuar ese plante, lo tenían muy, muy claro cómo querían afrontar esa situación de post-plant en el 5 para 5. Y de hecho, esa idea es uno de los más complicados, ¿no? Sí. De hacer un retake en igualdad numérica. Así que tocan de momento un poquito ese side de C, pero cuidado porque quería stackear el conjunto de SAO y no va a resultar fructífero dicho stack. No, de hecho, se va a encontrar con toda la caballería Bati, que se estaba abanicando en la zona de Long, lanzándose nano enjambre ya. El bono de Magnum con la referencia en el backside. El dash por parte de Keiko. El TP. ¡Hostias! La bala que le acaba de pegar Thomas a Keiko. Open kill para SAO. 5 para 4. Cuidado. No es descabellado pensar que puedan ganar la ronda. El arrow es magnífico. Y Bati que intentaba fortuna a través del humo. Es un 5 para 4 con la spike plantada. Pushea el equipo de SAO. La primera para Magnum que pone la paridad. Pero son 4 kills para el equipo de Apex. Se queda solo Addicted. 1 para 3. Lo tiene imposible el jugador portugués. Va a significar la novena ronda para Apex, que se pone con 4 de ventaja. Pues efectivamente, poquito podía hacer ya el bueno de Eduardo Torres, el bueno de Addicted. Por lo tanto, la ronda que cae a favor del conjunto de Apex. Ronda meramente transitoria después de ganar ya la ronda de pipas, pero esta sí que va a ser muy importante porque llegan las armas tier 1, ¿no? Forzadas ya del conjunto de SAO, la Odin de Bati, que si ya ha tenido momentos de brillar desde el ataque, desde la defensa, va a tener más cositas preparadas todavía y va a poder spamear muchísimo esta zona de banana, ¿no? Que es precisamente hacia donde quiere orientarse, tomar un poquito todo este control de la zona de A junto a Tomasi y quizás aprovechar ese spameo con la Odin para poder facilitar el pusheo de Tomás y que luego se quede anclado para ganar ya esa parte del mapa. Pero parece ser que esto va a ser un split AB en toda regla por parte de Apex. El dron de reconocimiento para limpiar el garaje va a marcar a Fizi, que se come la stun. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! La primera para Magnum. David que responde, es un 4 para 4. Recoge la banda del suelo, llega a la apertura en posición antiflash. ¡Qué bien! ¡Qué bien lo acaba de hacer Apex! ¡Qué bien lo acaba de hacer Magnum! Triple para el checo, a guardar, que tiene que ir Bati. No tiene ningún tipo de chance y va con un Odin. Va a ser la décima para Apex. Blaze, que en el segundo bando ha puesto la directa. Sí, sí, han querido jugar de manera mucho más rápido. Al final querían intentar meter esta ronda bonus, sea como fuere, y al final lo acababan consiguiendo porque ya veíamos al último jugador guardar. Vemos aquí repetido, ¿no? Lo que sucedía, le veía medio píxel de cabeza, sacaba la baja y una vez que limpiaba la zona de backside también conseguía no solo esa baja, sino que también esquivaba esa paranoia, ¿no? Del bono de Davi, no le terminaba de impactar, es por eso que sacaba también esa segunda. Así que rondón por parte del bueno, el checo, del bueno de Martín Benkov. Y una vez que te anotan la bonus,
fíjate que eso que te decía, a lo mejor llegamos al cambio de bando y desde el ataque pone la sexta marcha. Y parece ser que va a ser el caso. Bati que va a tener que pelear para guardar su arma y se la acaban denegando por completo. Ferrari pick de manual, ¿eh? Ferrari pick de manual. El que le acaban de hacer aquí lo bueno de Bati, mírame, pum, ala, hasta luego. No. Hasta luego, que le ha dicho Shadow. Ha sido la primera bala random, ¿eh? Ha sido la primera bala random, que estaba apuntando por encima de la cabeza porque estaba croucheando. Ay, ay, ay. Bueno, pues 10 a 5 está, que debería ser una ronda transitoria para los intereses de Apex. 11-5. La siguiente sí que va a ser capital para los intereses de Shao, si no quiere ver el mapa prácticamente perdido ya en el que es el partido de la semifinal de esta, de estos playoffs de la VCT Ascensión. Davi, con la marcha al que se abre, busca fortuna, va a lanzar el velo tenebroso, la réplica que la va a esquivar con esa aparición tenebrosa. Y los chicos de Apex que dicen, detrás del humo no se ve, no, no se ve. Así que se van para atrás, pero Davi, sí, sí. Pero Davi, ellos no ven, pero yo tengo rayos X. Vaya bala de Davi con la Marshall. Open kill de Shao, que quiere soñar con meter la eco. Oye, lo de los Omens en C está siendo una barbaridad, ¿eh? Porque el propio Mystic en la defensa ha hecho una locura, pero Davi también lo está haciendo, ¿eh? Sacando una kill y media porque le ha dado el body a Shadow, al exjugador del conjunto de Giants. Y cuidadito, porque ahora quieren entrar en esta zona de A, custodiada por Tomasi, por Bati. Bati que va a acabar cayendo a manos de Magnum. Y Tomasi que de momento no encontraba esa baja con la Sheriff. El clic derecho que es bueno, pero Kikon así que se cobra la vida del bueno de Addict. Se queda solo Tomasi dentro del site. A volar. Llega el Rolling Thunder, le acaba stuneando el dash que es bueno. Y de momento sobrevive, va a querer seguir peleando, pero le comen desde la espalda. No lo está cubriendo su compañero. Saca la baja otra más para Fitchy. Kiko que contestó rápidamente. Es un 2 para 1. Y en la marcha al giro de Davi que tiene que ser protagonista en esta ronda. Lo va a tener que hacer, ¿eh? Lo va a tener que hacer con la Marshall. El fake TP. Kiko que está a 20 de vida y Magnum a escasos 100. Cuidado que se le pueden alinear dentro del humo. Davi que va avanzando poco a poco. No les tiene localizados. Falla la primera. No scope. Kiko que se gira y acaba con el triple para el británico. Ronda que sube en el marcador de Apex, que se pone 11 a 5 mandando en el marcador. Oye, y no le puedes fallar la bala a Kiko, porque como se la falles, el headshot es instantáneo. Sí, sí, sí. ¿Eh? El flick que ha pegado para acabar con él no ha tenido ningún tipo de sentido. Fíjate que la eco era muy, pero que muy bonita por parte del conjunto de Shao. Ya no solo cómo empezaba la ronda con ese Omen, con la Marshall, sacando la baja y media, sino que luego además Fitz y Tomasi se hacían fuertes, ¿no?, en esa zona de backside para sacar una kill cada uno respectivamente. Pero aún así, en el 2 para 1 ya era muy, muy complicado, ¿no?, sacarlo. Quizás si tomaba otro pathing hacia esas armas tier 1, tratar de cambiar y sacar una banda, hubiese cambiado la cosa, pero aún así era muy difícil de clashear esa ronda a favor del conjunto de Shao, ¿no? Un décima ya para ellos, que se quedan a 2 puntitos de poder ganar su propio mapa e irnos directamente al Lotus, que sería la segunda elección del conjunto de Shao. Pues el tiempo muerto que va a finalizar en breves instantes. El último timeout que tiene Shao en este primer mapa. Y va a tener que obrar un milagro para remontar este mapa de Haven, porque ahora mismo parece prácticamente imposible que lo puedan salvar. Es una full de contra full, pero si sí pierden esta ronda, y así que se estarán despidiendo de este mapa de Haven, como decíamos. Llega a su conclusión este timeout y va a reanudarse el mapa. Como vemos, 4 rondas seguidas desde el ataque por parte de Apex, que no ha perdonado ni una desde el cambio de lado. Y de hecho es un parcial prácticamente demoledor, ¿eh? De 2 rondas a favor de Shao y son casi 9 o 10 en favor de Apex. Ojo la agresión que quiere plantear el equipo portugués. Ha dejado muy debilitado a Magnum a 10 de vida. Se mantiene el 5 para 5, pero la entrada va a ser en el punto de B. Sí, se mantiene esta situación de 5 para 5, como tú bien decías, Magnum, que la verdad que le han dado un collejón impresionante. Y ahora, después de efectuar el plante, van a utilizar ese bloqueo por parte de los atacantes para ganar un poquito más de tiempo. La paranoia que impacta sobre Davi va a tener que recular,
y se va a quedar completamente bloqueado para poder tratar de sacar esa baja con la furia del cazador, la furia ibérica por parte de Bati, que puede ser clave, pero finalmente no acaba sacando ni una sola baja. Finchi que llega desde la espalda, Tomás Chico Laperito, que va a acabar prevaleciendo en el sector de homónimos, pero cuidado, porque llegaba también esa definitiva de Tomás y para rascar la baja es un 3 para 5 complicado. Finchi desde la espalda acabando con la vida del británico. Enzo contra el mundo, saca una, la segunda que no termina de llegar, y el centinela portugués va a firmar la sexta ronda en el marcador. Salva una ronda que era crucial para sus intereses el equipo de Show, que sigue peleando este primer mapa del partido, 11-6. Y qué importante ha sido la labor de Fitzy, llegando por la espalda, a pesar de que David se queda bloqueado, bueno, detenido con el bloqueo, no le ha causado ningún tipo de problema al equipo de Sao para ganar la ronda, con ese movimiento de Fisi a la espalda que pilla desprevenido por completo al equipo de Apex. 11-6, como decíamos, vuelve a haber full buy en ambos equipos, en este caso Keiko, que va a jugar Sheriff y full dagas. Cuidado. Sí, Sheriff y daguitas. A ver si les acaba saliendo bien. De momento la aparición tenebrosa se ha colado por completo Mystic, haciéndola de Ulises. Sí, hombre. Le están spoteando, la acaban de ver, saben de su posición. Y contra una Odin en esa zona poquito va a poder hacer, pero esto que va a ser un split, llegan desde B, quieren finalizar en este site A. O no, el plante de momento hacia link de A. Ronda bastante extraña, sí, por parte de Apex, pero veremos cómo reacciona el conjunto de Sao. Pues lo vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver el retake que puede plantear aquí el equipo portugués. Shadow con la primera, acaba con Fizzy, se queda detenido Shadow, que va a morir a manos de Tomás, que le da caza con el Operator, el velo tenebroso que deniega la visión, el dron de reconocimiento. Tomás, que buscaba fortuna con ese disparo, con ese quickscope, y el 4 para 4. Pusheva a Bati, pero Magnum acaba con él. Le van a defusar a Spike. Va a tener que recoger la Odin y sprayar como un animal. Tomás que defusa, pero Keiko, Enzo y Mystic, que limpian por completo. Ronda para Apex, que se pone 12-6 y va a contar con 6 puntos de mapa. Es que Keiko mata con lo que sea, con una Sheriff, con una Operator, con una Tormenta de Cuchillas, incluso cogiendo la Odin del suelo. Y veíamos las caras ahí del conjunto de Apex, caras pues sonrientes, evidentemente, porque de momento tienen muchísima ventaja y al cambio de bando han aparecido las bestias de la Liga Polaris. Hombre, es que se han picado. Han dicho, mira, Enzo. Bueno. Sí. Pues vale. Sí, pero bueno, sí, tú, una más. Sí, tú, una más. Me pusar, sí. Bueno, sí. Te disparo con Odin, esquina aviador y suerte. Ya está. Esquina aviador. Ya está. Fácil. Llega el dash. Cuidado, porque esto podría ser el fin del primer mapa. De esta ronda forzada por parte de Show. El plante que va a ser gratuito para el equipo de Apex, que además tiene la furia del cazador en cuanto al postplan se refiere. Sí, y cuidadito porque las armas no van a ser el punto fuerte. Fitchy, de hecho, con una Sheriff, la furia del cazador de Enzo, que va a poder spotear a un integrante, pero David que se salve. Cuidado porque Keiko ya consigue la primera, acabando con la vida de Bati. Quiere ganar un poquito de espacio Fitchy para poder sacar alguna fotito. Se lo deniega Magnum. Y David que contesta rápidamente. Cuidadito porque puede ser el superhéroe del conjunto luso, sacando la doble, otra doble más por parte del controlador, pero llega la triple por parte del bueno de David. Es un 1-2. Muy, pero que muy complicado. Plantado hacia larga, 70 puntitos de vida que le restan todavía al controlador, la balita que le va a acabar destruyendo. Tiempo. Sin ningún tipo de problema. Vuelve a tocar la Spike, tiene que llegar la apertura y va a ser nada más y nada menos que el checo Martín Penkov para poner la última bala en la cabeza rival y sumar el primer mapa 1-0 en la serie de cara a poder llegar a esa final de la apertura. Pues primer mapa que sube en el marcador de Apex, que se han visto favorecidos en la elección de mapa, era su elección y lo han hecho valer con una contundente victoria en el mapa de Haven contra Show, que va a tener que reponerse ahora en este tiempo de descanso y afrontar el Lotus con total garantías y forzar el Insider. Hacemos un breve alto en el camino y enseguida volvemos. Hasta ahora.
Pues el primer mapa que al final caía del lado de Apex, como era de esperar en el mapa de Haven, que era su elección, además con un marcador muy contundente, Blaze. Sí, la verdad que se podría definir de la siguiente forma. Apex en la defensa, iSleep. Apex en ataque, se han activado rayos láser, mirada en llamas y se han activado, vamos, se han picado, como tú bien decías, se han picado y a partir de ahí no han podido anotar más que una sola ronda, que es la sexta, de hecho, del conjunto de SAO, que si no me equivoco era la de armas tiro 1 contra... Bueno, ah, no, esa de hecho la Bruce se la había metido. Pues nada, una rondita por ahí traviesa que han conseguido anotar, pero el resto han sido victoria, victoria, victoria por parte del conjunto de Apex y las estadísticas así lo reflejan. Sí, aquí estamos viendo, ¿no?, lo que ha sido el transcurso del mapa con sus estadísticas. Además, la sensación de que Apex, cuando ha apretado un poquito el acelerador, tampoco lo ha apretado mucho, pero cuando lo ha apretado un poquito, no ha tenido rival en lo que ha sido este mapa. Veremos si cambia las sensaciones y si cambia el ritmo del partido en el Lotus. Un muy buen mapa por parte de Show, pero es que también es muy bueno para el equipo de Apex, que además ha tenido como MVP al bueno de Mystic, que si lo decíamos en la previa, que está haciendo los calentamientos de hombro para entrar caliente al partido. Pues míralo, MVP del primer mapa, Mystic, que ha hecho un mapazo espectacular con el Omen. Pues literal, la verdad que ha sido una barbaridad lo que hacía. Más de una vez le hemos mencionado, ¿no? Defendiendo, estronjoleando esta zona de C, probando suerte a través del velo, sacando muchísimas bajas y en general muchísima importancia en esta, sobre todo en la defensa, ¿no?, del mapa de G. Bueno, de hecho estaba mirando aquí las estadísticas del Lotus. Tiene 100% de win rate jugándolo 4 veces Apex, 86% de win rate Show, habiéndolo jugado 7 veces y lo perdieron el otro día contra Zend 11-13. Así que es la única derrota que tienen en este mapa. Así que nos espera un Lotus muy intenso, muy igualado. Así que hacemos un breve alto en el camino y enseguida volvemos con el segundo mapa del partido. Hasta ahora. Hasta luego.